Nos hemos venido hasta Panticosa, que vamos a hacer hoy una rudita de las ricas estas que nos gustan a nosotros. Además llevábamos bastante tiempo con ganitas. Nos ¿cuál? ¡Infierno! ¡No jodas! ¡Ole, ole! Sí, con toda su crestita. Y nada, aquí tenemos el refugio Casa de Piedra, el balneario de Panticosa, que con el calor que hace hoy, pues ahí se estaría muy bien seguramente. Y luego no sé si se apreciará, pero ahí está el Garmo Negro, el Argualaz. Sí, eso ya los hemos hecho, ¿que sí? Sí. Y justamente ahí están los infiernos, porque se veía desde el Garmo Negro todos... Están detrás, ¿no? Detrás. ¿Y qué tal? Hala, pues venga. Lo vamos a hacer de dos, ¿vale? Porque anunciaban lluvia y tal. Entonces si vamos... llevas una tienda de campaña. Vamos un poco cargaditos. Joder. Pero bueno, lo vamos viendo. Tenemos intención de subir ahora hasta los Sibones y acampar en el Limón Superior. Los Sibones Azules, que debe ser, vamos, precioso. Una hora y cuarto más o menos en un sendero bien marcado entre bonitas cascadas y hemos llegado al refugio Bachamaño. Pues es que anda, no sé, al final me tengo que cantar por el acuario porque no voy a con la 00 y si no luego no duermo, mañana nos espera un día duro. Os explicamos. Ahí está el refugio, ¿no? Y este de aquí es el Ibón bajo del Bachimaño. El Ibón bajo del Bachimaño. Eso es. Ahora en un momento nos han dicho en el refugio que vamos a llegar al Ibón alto de Bachimaña. Caminando un poco más llegaremos al Ibón azul bajo. Y luego ya el último, que es el que queremos llegar nosotros, sería el Ibón azul alto. Que más o menos nos ha dicho... Voy buena y voy buena azul superior, sí. Va a ser más técnicos. No. Ya lo tenemos. Agónica subida. Horrible. Además hemos tenido que dar la zapatilla. Porque ha empezado la tormenta eléctrica, ahora parece que ha parado un poco, que ha dado tregua. Pues se ha puesto a tronar, ya cae rayos. No he tenido miedo. El Ibón superior. Y allí se ven unas cuantas tiendas de campaña. 10 ya cuento, o 10-11. ¿Has elegido este sitio entonces para ponerla? Vamos a probar, a ver. Mira, mira, esos son los infiernos, ¿no? Allí arriba, yo creo. Ya sé, ¿no es la marmolera? Sí, ¿no? ¿Estamos durmiendo a los pies de los infiernos? Ya nos hemos acomodado. Hola chicos. Estamos aquí dentro. Y ahora pues toca cenar, ¿no? Sí, vamos a cenar un poquito, vamos. Cenar un poco, dormir y mañana... Vamos a hacer un chuletón a la brasa. Sí, pues no tenemos para hacerlo. No tenemos nada. Vamos a hacer unos picos con un poco de jamón. Con un poco de jamoncito. Y ya está, ¿no? Y pistaca. ¿Y mañana qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué vamos a hacer? Los infiernos, ¿no? Pues nada, ya hemos recogido el campamentillo, como estamos dejando atrás los Sibones, y nos encaminamos ya a hacer las cimitas de los infiernos que están ahí arriba. Estamos subiendo altura ya, una senda que sigue bien marcada. Aquí veis las marcas, y luego también hay algunos hitos. Ya está empezando a pegar el sol duro, ¿eh? Sí, son las 8 de la mañana todavía. 8 de la mañana y está dando duro. Así que no me quiero imaginar luego a las 12 cómo va a pegar. Encima el día está despejadísimo. No hay nubes.
todo lo contrario anoche. Lluvia, tormentas. Mucho viento. Bueno, os seguimos contando. Pues aquí vamos, el Gumpa de Regal. Duro ascenso, también por el peso que tenemos las mochilas. Por atrás creo que es el Tebarray, o sí, el Tebarray, con su Ibón. Se ve también el Midi por allí. Se sobresale un poco. Sí. Y no sé, de momento no parece nada difícil. Igual luego hay por arriba algún paso complicado. No lo sé, pero de momento vamos, una tontería, ¿eh? Solo subir por piedras. Agónico, pero nada más. Estamos siguiendo hitos. Y aquí sí que parece que se empieza a complicar un poco la cosa, pero no mucho tampoco, ¿eh? No sé si estará aquí arriba ya, el primer infierno, no lo sé. Llevamos sobre una hora y cuarto, así, desde el Ibón Azul superior. Sí que vemos un paso bastante afilado, ¿eh? Bastante expuesto, la verdad. Sí, con caídas lo hemos dado. Vamos a ver qué ha pasado. Creemos que es por ahí arriba, ahora tenemos que subir por ahí arriba. Mira, hasta ahí. Y a ver qué se ve en esa zona. Unas vistas increíbles. Una caída que por aquí también, ¿eh? Increíble también. Así vamos ya arriba. A ver qué se ve. Yo creo que se verá la cresta entera de los infiernos. Ahí se van los infiernos. El Garmo Negro, con Arbolas, la cresta que hicimos en uno de los vídeos anteriores. Parece que por aquí hay una trepada interesante, ¿eh? Hasta la cima. Vamos a ver cómo la hacemos y por dónde. Aquí se ha puesto la cosa más jodida, ¿eh? Unos saluditos desde la trepada. Venga, va, que ya casi estamos. Cuidado con la piedra grande esta que está suelta. Esa de ahí. No te agarres mucho que... Poder contemplar aquella obra maestra es uno de los mayores regalos que nos podía ofrecer la vida. Chicos, ya salimos del infierno occidental, creo que es. Cruzamos la Marmolera, ahora vamos a ir a cruzarla ya. Entraríamos en central. Luego del fondo, creo que se verá el oriental. Central. Y ahora tenemos ahí el infierno oriental, el último que nos queda hacer. El infierno oriental. Olé. El último infierno de todos. Bueno, pues marmota en la montaña, luego el hacer.
camino alternativo por una chimenea aquí rarísima para llegar al collado de Pondielos. Parece que Efes se ha trancado ahí arriba. ¿Qué te está pasando? Me falta la pierna. Pues aquí hay una peor todavía, ¿eh? Esta. ¿De la sí. Esta F. Me hicieron bajita. ¿Qué te ha parecido la chimenea esta que hemos bajado? Bien, hombre, entretenida. Un destrepe curioso, ¿eh? Subida más fácil será. Bueno, a ver, bajar también ha sido fácil, ¿eh? Quiero decir que... Pues parece que el collado de Pondielos ese será allí, que es que tenemos que llegar hasta allí. Y luego ya de ahí bajamos al balneario. Que ahí ya pillamos el mismo camino que la bajada o subida al Garmo Negro. El Garmo Negro está ahí. Imponente, y se ve gente todo el rato arriba, en la cima. Ya estaría. Otra rutita terminada. Los infiernos, pero... Sí. Ha sido infernal. A mí me ha sobrado, sí, desde el collado de Pondielos, toda la bajada esa, entre piedras y todo eso, me ha sobrado todo. Sí, ha sido porque, una locura, mucha piedra. Sí, ha sido un disfrute de toda la cresta. Eso sí. Y la subida ha sido tan fácil, porque al final, como hemos dormido tan cerca, al final se ha hecho muy, muy amena. Uh-huh. Eso ha estado muy bien, la verdad. Es mejor hacerla de dos. Si no de una, estaríamos ahora mismo avanzando. Sí. Se lo estamos.